Bien, y hablando de cápsulas del tiempo, si algo caracteriza los momentos que vivimos, son los famosos challenge en redes sociales, ¿no? Pues bueno, hay un challenge ahora también a propósito de la celebración por nuestro bicentenario, y es el llamado Tusuri Challenge. ¿En qué consiste? Pues es un baile. ¿Y dónde se está interpretando? Pues en los lugares más inverosímiles, incluso hasta en los nevados más altos de nuestro país. Challenge llegó hasta las cumbres más altas del Perú. El reto que festeja el bicentenario de la independencia del país reunió a montañistas y bailarines en una hazaña a más de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Escalaron hasta el nevado Cortahierbas en la provincia de Carhuaz en Ancash para demostrar que tan orgullosos se sienten de ser peruanos. Tusuri Challenge es el reto de baile que lanzó el proyecto especial Bicentenario. El desafío busca promover la unión entre peruanos a través de la música. Este ya se baila en todas las regiones del país. Jaina, jaina, mantarajmi, kuska, kuska, kachkani, kuya, wongipani, kunawangmi, kaita, kita, apamuniku, carnaval, kunapucho, soy kamuniku, kaipuncho, kunapucho. La canción del reto es una fusión de sonidos andinos, cumbia, festejo y género urbano. La letra de Tusuri proviene del quechua y significa bailemos. También se buscó darle mayor valor a otras lenguas originarias, pues incluye palabras como nanei en ashaninka, que significa vivir, samka en aymara, que significa soñar, y noiti del shipibo conivo, que significa amar. Latina Noticias conversó con Kaifex, el productor musical ayacuchano, creador de esta canción. La canción tiene en el coro cuatro idiomas diferentes: quechua, aymara, ashaninka y conivo. Aprendamos también juntos palabras que tal vez desconocíamos. Detrás del challenge hay un proceso de creación de un mes. Se hizo con la colaboración del cantante Wari Wilka, y los movimientos son una co-creación de coreógrafos de todas las regiones, liderados por Vania Macías. Y es orgulloso de que un tema que tiene inspiración en la costa, sierra y selva, se haga un tema de unión, porque estamos celebrando y conmemorando nuestro bicentenario, y este es un mensaje de unión para nosotros. Celebremos en unión. Con esta fusión también se busca dar un homenaje a la música y danzas de distintas regiones del Perú. Participar en el Tusuri Challenge es muy sencillo. Puede hacerlo a través de la cuenta de TikTok de Bicentenario PE. Solo debes aprender los pasos y compartir el reto a través de TikTok y otras redes sociales. Con el Tusuri Challenge tiene una alternativa más para poder festejar el Bicentenario de la Independencia del Perú. Hay muchas maneras de festejar nuestro bicentenario, y una de ellas es, por supuesto, también agradeciendo, celebrando a las personas que hacen del nuestro un Perú cada vez mejor. Una de estas personas es Teresa de Jesús Morán.